Ahora sí, ¿no? Ahora yo creo que es la buena. Ahora yo se me escucha todo, se me escucha bien, se me escucha la voz. Estoy de nuevo. Hola, muy buenas a todos y a todas. Muy buenas tardes, noches y mañana allí donde estéis. Yo soy Novita, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a una aventura, voy a quitarlo de... esperamos. A una aventura más de... Ancestors de Humankind Odyssey. Hecho antes como un falso inicio, digo falso inicio porque estaba hablando y no se estaba escuchando nada. Me estaba mirando los veces y digo, hostia, pero ¿dónde coño tengo yo el micro? Y no lo tenía seleccionado, no sé por qué coño se me ha deseleccionado. Ni puta idea. Pero ahora sí. Ahora va todo bien. Voy a quitar lo que es la pantalla. Me voy a ir asegurando de las cosas, tío. Es que ni con el Stream Deck. O sea, siempre me pasa algo. Yo... estas son cosas de mi cabeza. No es problema del equipo. Es problema mío. Lo dicho, daros las gracias a los que os suscribís por YouTube, que ahí es donde subo los vídeos resubidos con mejor calidad, si cabe. Bueno, sí que cabe, puesto que los streamings los hago en Twitch y tengo, cada vez somos más seguidores. Yo estoy flipando, tío, 139 millones de seguidores, o sea... que igual, sí, ya sé lo que estaréis pensando, más que uno que os estáis viendo el streaming en directo. Hostia, ¿por qué Novita dice 139 millones y yo solo veo 139 seguidos? Son cosas de Twitch, no sé por qué razón la M de millones pues no sale en lo de... Pregúntame por qué. Pregúntamelo. No lo sé. Muy buena pregunta, por cierto. Muy buena pregunta. No sé, se habrá googleado la de millones. No sale millones. Oye, son 139 millones. Pero parece que ponga 139 seguidores. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué te dices, coño? Pues si ahora te voy a seguir yo y ya somos 140. Es que habrá dado la casualidad. A ver, habrá dado la casualidad de que somos 139.999.999. Vale, tú te suscribes y te salen 140. Puede ser. Todo puede ser. Si es eso, ves a comprar la lotería porque te va a tocar seguro. Chorras, aparte se me está yendo la olla, tío. Yo no sé si a los demás se le va tanto la olla como a mí, pero a mí se me va. Y a los que os suscribís con el Prime, hostia, tío, ¿qué voy a decir? Estáis loquísimos. Pero son mis locos, lo que lo digo siempre. Están loquísimos por suscribirse conmigo. Pero son mis locos, o sea que no. No me los toquéis, ¿eh? No me tocáis a mis locos, no me toquéis los huevos que me tocáis a los locos, o no me toquéis los locos que me tocáis los huevos. Vamos a empezar, le voy a dar aquí un poquito de volumen, que no escucho, para quitar la intro. No sé si se... ahora supongo se escucha bien. Yo lo escucho muy fuerte, tío, Está acostumbrado al otro casco. Y vamos a empezar. Lo dicho, le he llamado hoy toca evolucionar porque vamos a evolucionar. Dime, hostia, ¿qué original eres, Novita, con el título? Pues sí, sí, soy original. ¿Qué pasa? Soy original. Vamos a empezar ya. Estoy viendo por el OBS, se me escucha el juego, se me escucha la voz. Vamos a empezar ya, no me voy a enrollar más, que ya tengo ganas, ¿eh? Este es que es un vicio. Novitu Sapiens, vamos para allá. Ahora sí, ahora ya no empiezo más los streaming. Después voy a tener que borrar el otro vídeo porque no se me escuchaba nada. Gracias a Absueltos, que me ha aparecido por el chat. Muchísimas gracias, tío. Y me ha dicho, oye, que no se te oye. Y yo, pues mira, tío. Ya lo sé, suelto, tío. Muchas gracias. Tío.
como he dicho, toca evolucionar, pero es que quiero evolucionar aquí porque creo que los... Porque me está tocando los huevos. Ahora me está tocando los huevos. Ahora que escucho bien con los... Con mis... Ahora lo diré. Con los cascos. Voy a quitar lo de la música, tío. Está un montón de subida, tío. Pero ¿qué le pasa a la puta música? Vale, tío. Estaba rayando, la escucho demasiado. Vale, tío, vale. Es un juegazo, sí, tío, es un juegazo. Yo, es la quinta partida, bueno, mis partidas son de 3 horas, ya te digo. Pero es un juegazo, tío, o sea, no por gráfico. Gráfico, mira, si nos ponemos el 4K, no lo estoy jugando en 4K, pero gráficamente, del 1 al 10, pues es un 7 pelado, es un 7 pelado. Está todo muy bien, gráficamente está muy bien. Pero la... Un 10, chapó, un 10 en salirse y hacer un juego nuevo, tío. O sea, nuevo, es fuera de lo común. Muy difícil eso de decir ahora, Analizar miembro, muerto hace... Vamos a analizar todos los muertos. ¿Qué pasa, tío? Hostia, mira si tenemos muertos por aquí. Estos son antepasados que tenemos. Podría estar a la yaya y el yayo mío. A ver. Vamos a mirarlos uno por uno. Que a la hora de evolucionar... A la hora de evolucionar creo que cuenta, y cuenta bastante. Si mal no he entendido. No. Dios lo lleve en su arma. ¡Pum! Dios lo lleve donde lo quiera llevar. A ver, por aquí. Bueno, yo digo lo de Dios. A ver, no soy creyente, pero... Ahí hay otro. Vamos a mirarnos todos. Porque le voy a dar a evolucionar ya, la verdad. O sea, lo voy a encontrar una tontería. ¿Dónde me muero? Hay unos cuantos, Son de distintas generaciones, no os creéis. Aquí no ha venido ningún animal ni nada a matarlos, a matar a nadie. Estos son que han muerto de viajecitos, no tienen que morir aquí. Toda la gente. Estoy ahí donde está ahí. ¿Los muertos por aquí? Vale, los de ahí atrás. Voy a mirarlos de frente. Ahora otra vez. No sé, hemos mirado unos cuantos. Igual, yo como soy de despistado. Pero bueno, hay unos cuantos. Aquí tengo mi palo, mi cuchillo. Nice. Se me escucha flojo a mí y mucho el entorno. Vale, merci, tío. Mucho el juego, digamos, y la voz a mí se me escucha. Porque se escuchará la voz un cojón de alta. Porque lo tengo... Es que ahora... No, de verdad que lo tengo... He tirado los otros... Earphones. No me sale en castellano, tío. Los auriculares. Los he tirado. He recibido esto porque tengo los míos por... Que lo están arreglando. Bueno, más que arreglar, me tienen que mandar unos nuevos. Y el juego igual sí que está bastante fuerte. Así que lo voy a bajar.
A 17 con algo, lo voy a poner a 22. ¿Vale? Y me voy a subir a mí. Es que yo estoy bastante subido, ¿eh? Pero me voy a subir más. Ahora se me tendría que... También es que me pilla de lado, ¿eh? O sea, tengo aquí el micrófono. He bajado un poco el ambiente y lo he subido. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. A ver cómo se escucha, a ver cómo me escuchas. Probando. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tío, sé contar hasta 10. Cágate. Cágate. Espero que se escuche mejor. Sí que se... Mira que ahora los tengo flojitos. Pero se escuchaba un huevo, ¿eh? Si ves que se puede escuchar mejor o lo que sea... Hostia, esto lo tengo a tope también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ojo. Ojo, cuidado. Que aún me podría hacer más neuronas, ¿eh? Espérate. Las tendría que gastar, ¿eh? Tengo 6 refuerzos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que... Ah, estoy en generación. ¿Qué coño, tío? No me cabe claro, o sea, no tengo claro si yo esto... No, vale. Esto sí. Mira aquí. Claro, esta la tengo... La conectaría aquí. Si yo cojo esta, la de aprender, la podría reforzar después. Mira, lo voy a probar. ¿Qué coño, tío? Estoy con las preguntas. Con las preguntas tontas. Vamos a darle esta. ¿Estás haciendo algo o qué? Así no... Me viene de abajo, tío. Vale, continuar. Me voy a dar a generación. Y entonces me saldría esta por reforzar. ¿Y cuántas tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que no puedo reforzar más. A no ser... Que esta... Pudiese hacer otra, pero no puedo. Cosa que no puedo. Esta sí. Vamos a ver aquí. Esta de aquí sí. Vamos a probar a ver qué... Si la conecto. Que me viene de abajo. Esta sería nueva. A ver si voy a tener 7 tampoco. Es por gastar la energía, ¿eh? Porque tengo bastante energía. Ya lo habréis visto por mi extraordinario físico. Me sobra la energía. Ahora mejor, ¿verdad? Ahora estás en político. ¿Pasa de político a mono? ¿Qué es esto de político? A ver. 3 por aquí. 4, 5, 6, 7, ¿veis? Ya tengo una que voy a perder. Pero yo digo, si refuerzo esta y refuerzo esta en cuestión, esta yo no la tendría que perder porque están conectadas. Esta no la tendría por qué perder. Instinto de huida. No la voy a conectar esta, ¿vale? Porque yo creo, refuerzo esto y refuerzo esta, quieras o no, tío, me tiene que venir esta. O sea, esta no la puedo, no puede dejar una neurona. No lo sé, ¿eh? Yo es que ya, mira, son 7 neuronas. Es que son 4 más que las que tengo, tío. Es lo que tiene el juego también, tío. Mira, suelto, es lo que tiene el juego. Estoy jugando un juego que tengo, creo, que crear más neuronas de las que yo tengo y de las que yo uso en mí mismo, tío. O sea, esto es lo que he dicho yo. Esto es como la selectividad, ¿sabes? Espérate que saque un puntito, pero... Sería el primero que catease y todo, ¿sabes? A ver. Vale, pues yo creo que esta de aquí sí se me conectará. Si refuerzo esta y esta. Y ahora vamos a ver. Y esta es la nueva. Y si yo aprendiese a iniciar...
esta y conecto esta, creo que esta no la perdería, ¿eh? Vamos a hacer pruebas, tío. Es que es aprender. Dilatación. ¿Qué? ¿Qué dilata el qué? Dilatación de la percepción del tiempo. Ah. Me pensaba que me iba a dilatar otra cosa. Tendrás un tiempo de reacción más rápido para... Venga. Vamos a probarlo con esta también. Y la voy a reforzar. Wow, reacciono ante una amenaza más rápida. Nice, nice. Vale, pues ya no voy a hacer más pruebas. A no ser... Espérate. Ya no podría hacer más pruebas tampoco, ¿no? No, no, no. Pues vamos a hacer eso. Reforzando, vamos a probar. Si reforzando esta y esta, esta zona las tendría que perder, porque se quedarían como... Qué cabrona. Claro, es que me pilla las tres. Dice, ¿tú quieres esta? Pues te va a costar tres. No, tío. Ah, espérate. ¿Puedo quitar esta? No. Qué cabronas. Qué cabrones, claro, tío. Serían... Veis, es que las cuatro neuronas... A ver, algo tan fácil. Bueno, pues esta no. Si conecto esta, esta no la podría... A ver. Qué cabrones. Bueno, pues bueno, venga. Voy a conectar esta por lo menos. Tres. Hostia. Es que no la quiero perder, tío. ¿Qué quieres que te diga? ¿Esta de qué era? Los miembros del clan pueden esquivar un ataque cuando... Es así. Al pasar más tiempo aumenta el margen de error durante los ataques. Bueno. Reacción de una amenaza más rápida. Vale. La voy a perder. Vale, esa me va bien, me va bien. Vamos a tener que perder alguna más. Reforzar. Ahora es posible pedir a los miembros del clan que imiten la acción de cambiar. Esta es fija. Esta. La velocidad de análisis de evento está al máximo. Esta igual no la refuerzo porque ya la aprenderé. Puedes identificar automáticamente los olores inofensivos de la misma especie cerca del objetivo. Vale. Me quedan tres, ¿eh? El rango de detección de origen de un sonido ha aumentado. Y ha aumentado el índice de éxito de las modificaciones hechas sin herramientas. Está fijo. Me quedan dos. Aquí tengo tres. Velocidad. Sí, ¿no? Si tanto pensar yo a mí mismo, yo no me la refuerzo. Mira que lo intento, tío. Dios te oiga. Tío, para mí que pierdo neuronas contra más pienso, ¿sabes? Se ve que se me agotan y mueren. Yo me siento así. O sea, en mi cabeza, ¿eh? Estaba pensando, pensando, pensando y hay dos o tres que explotan. Así que intento pensar lo mínimo. Suelto. Mira, tío, dime... Tú que tienes más neuronas. De verdad, tengo para... Para reforzar velocidad de análisis, química olfativa y diferencia de tiempo interactuar. ¿Cuál a no? ¿Cuál a no? ¿Cuál la dirías tú que no refuerce? Que te sea más fácil. Diferencia de tiempo interactuar. Interaural, tío. Y yo digo interactuar, ¿sabes? Interaural. Esta. La química olfativa o la velocidad de análisis. ¿Cuál a no? ¿Cuál a no refuerzo? ¿Velocidad? ¿Química? ¿O diferencia de tiempo? Interaural. Hostia, tío. Interaural. No puedo, tío. ¿Cuál la dirías tú que no tendría que reforzar?
Ahora lo ha suelto, se ha ido, me ha dejado solo. Me ha dejado solo, cabrón. Tampoco escribas tan deprisa que se te van a romper los dedos, ¿eh? Ya te digo yo, ¿eh? Química olfativa. Vale. Te voy a hacer caso. Esta no. Pues recuerdo esta y esta. Pues ya está. Ya está. Espérate. ¿Y por qué me pone cambiar de generación? Si lo que quería yo... Bueno, estos están reforzados, ¿no? Oh my god. Vengo acá, pero si me vengo aquí, están cogidas, vale. Me vengo aquí. Vamos a evolucionar. A ver, esta explorar. Expandir. Pionero artesanal. Maestro, no sé qué. Bueno, va. Rival temido. What happened? Que quiero evolucionar, sí, quiero evolucionar, pero ¿cómo evoluciono, tío? Ahora. Has creado un palo afilado al menos 5 veces. Afilado. Experto. En solucionar problemas. Vale. ¿Y qué pasa con todo esto? Aquí hay muchas cosas, ¿eh? O sea, a ver. Salto de evolución. Ah, que puedo evolucionar en todo esto, tío, ¿eh? O sea, vamos. Aquí hay para rato, ¿eh? Aquí hay para rato, tío. No hemos ido. No hemos ido fuerte. Y los malos. Y los pocos que eran buenos, que eran los fatos, se pasaron a la cocaína y ahí lo perdieron también. O sea. Vamos a evolucionar esta. ¿Listo 4 o evoluciono esta primera? Esta, por si acaso, no puedo evolucionar otras cosas. Experto en solucionar problemas, tío. Eso sí, ¿ves? Ahí. Vamos a evolucionar. Como una cuenta para atrás, ¿verdad? Has usado propiedades tópicas de la fibra hace 2 veces, al menos 2 veces. 24.000 años, 700. Se ha evolucionado un cojón, ¿eh? Qué bueno, tío. 24.000 años, o sea, estoy evolucionando un cojón. 34.000. Un palo afilado al menos 2 veces añadido. Buenísimo todo. Ah, esto es por los sitios que he ido. No he ido a muchos, pero bueno, ya iremos. Más 5.000. Hostia, tío, si voy a salir ahora con... Voy a salir con portátil, o sea, me va a salir el mono con portátil, tío. Me va a salir el mono gamer. ¿Has hecho que la pitón se de Seba? No sé, tío. Millones de años, estamos yendo para atrás, Has esquivado el ataque de un tigre de 34.000 años. Dios, lo que he hecho, tío, aquí, ¿Cómo se nota que le he dado, Estoy aprendiendo, Estoy aprendiendo.
Hombre, no te creas mucho, ¿eh? Porque si son 11 millones de años, voy por 9. Bueno, no he llegado a 9 todavía. Desarrollo neural, que soy buenísimo. Dios. Te digo yo, si me va a salir el mono con corbata, tío. Tirando para la oficina, ¿eh? Ah, no. A ver, logros añadidos 27. Hazañas cumplidas 0. Sí, no he hecho ninguna hazaña. Años de logro, ciencia. Más 821.840 años. Dios, bonus adelantado al tiempo. Me ha adelantado 112.500 años. Años por hazaña, no he hecho ninguna hazaña. ¿Qué hazaña voy a hacer? Diferencia, 112.000. Evoluciona más rápido que la ciencia. ¿Quién lo dudaba eso? Salto en la evolución hasta ahora más 9.334.340 años, tío. ¿Me es más fácil decir los números en chino, tío? ¿En chino? Que en castellano, tío. Sí, sí, todo. Vale. 6 muertes, tío, en 150.000 años, tío. O sea, tengo a alguien que... ¿Qué pasa ahora? 27 nacimientos. Espérate, que esto no para, ¿Seguimos pa' bingo? Salto en la evolución hasta ahora más 914.340 años. Evoluciona más rápido que la ciencia. ¿Cómo lo sabes? Salto de evolución. Con el paso del tiempo has progresado hasta convertirte en lo que ahora se conoce como Sahelanthropus chadensis Toumai, alias Toumai. Has avanzado en el tiempo hasta hace años y volverás al mundo para ponerte al día con tu linaje. Volver a la partida, tío. O sea, ahora soy este, tío. Pues soy prácticamente tengo la misma cara, tío. Pensaba que iba a salir con corbata, ¿sabes? Y ahí el Lamborghini ya ha puesto... ¡En chino! ¿Qué dijo en chino? Pues... Ahora no me acuerdo el número. Ahora no me acuerdo. La próxima vez lo digo. Lo digo en chino, tío. Sí. No voy a estar viviendo en Taiwán y no voy a hablar su idioma, ¿no? Comprenderás, ¿no? A ver. Yo me veo igual, la cara, tío. Es más, se parece a mí todo, tío. Mira, mira. Tiene los mismos morritos. Vale. Esto es ya como comenzar de cero. Veo que hay tres fuera. Vale, vamos a quedarnos todo. Hola, Chati, ¿tú cómo estás? ¿Tú quién eres? Hembra. What the fuck. ¿Cuánto tiempo ha pasado y tienes hijos ya, tío? A ver, pareja de... O sea, digamos que nuestra familia la... No entiendo, Mira. I don't understand. A ver, venga, vamos a buscar uno soltero. Pareja, nada. ¿Tú tienes pareja? Pareja. ¿Tú estás vieja? Vamos a llamarlo. ¿Dónde estamos primero? ¿Dónde estamos? Hemos cambiado de sitio, Esa es la cueva, tío. Pero si estamos en la cueva, en la segunda cueva. A ver, vamos a llamarlo. Venid para acá. Venid.
no, no, que así. ¡Que vengáis, coño! Cuatro, cinco. Y los otros. No me hacen caso. Al final me van a cabrear. Yo voy a empezar aquí a liar hostia. Venga. Va, me lo llevo dentro de la cueva. Yo creo que es donde estaba antes. Mira tú. Mira tú por dónde. Vamos a comer. Comer. Anda. Ansiosos, tío. Son unos ansiosos, tío. Me ven comer y se ponen a comer ellos. Tengo circulitos súper chiquititos, eh. Mira, mira, mira con el ansia, mira con el ansia. Tome. Vale, hago la cama. Otra vez dentro de la cueva, los dejo a ellos. Veo tres monillos, fuera del grupo, digamos. Iré a por ellos. Eso será gente nueva. He visto la cueva ahí, ¿no, tío? ¿O soy yo? ¿Dónde he visto la cueva? ¿Tío? Hostia, tío, ¿eh? Estoy súper fatal de comer esto. Yo creo que me estarán siguiendo. Que son, o sea, son envidiosos. A más no poder. Ah, vale. Estoy como fuera. Pues no me gusta este sitio, ¿eh? A ver, que he visto una cueva aquí. Creo que he visto... ¿What? Se me ha ido la olla. ¿Esto no es conocido o qué? Vamos para acá. Vale, sí, están saliendo. Están saliendo conmigo. No sé si haya agua, tío. Es que no me gusta ese de allá atrás. El que me ha salido por defecto. Me gusta mucho. Está aquí. No tengo ni piedra ni nada, ¿eh? Voy un poco así, un poco pelado, ¿eh? Es que creo que allí... Creo recordar este sitio. Y creo que allí es mejor. A ver. Si hay agua. Y hay algo así. Para que no se me mojen los pobres. Y pasen frío. Pero esto es como ir para atrás. Es que este me suena del el primero. O sea. Allí no está, no está tampoco tan mal, ¿eh? Me cojo un palo ya. Por aquí. Vale. Por si acaso. Este es el nuevo sitio. Y arriba. Igual arriba. Igual arriba está más chulo, ¿eh? Que aquí abajo. Igual sí, ¿eh? Si arriba... No. Ya verás que hostia me voy a pegar. Lo estoy viendo, ¿eh? ¡Guau! ¿Qué estoy escuchando arriba, tío? Como caballos. Sé que no hay caballos.
Algo está trotando. Oh, 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 mucho cerdo, mucho cerdo. No, 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 vámonos, 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 peña. Vámonos, peña. Los tenía que haber dejado allá. Espérate. Vamos allá. Vamos allá. Pues aquí abajo, tío. Es que quiero un sitio con cuevitas. No sé si aquello de allá es una cuevita. A ver. Quiero algo para que no se me mojen y pasen frío. Simplemente... Hostia, tío. Un tigre de... Un dientes de sable negro. No, pensaba que esto era una cueva y ahora es una puta piedra. Ah, mira, vamos para el principio, tío. Ah, principio. Los dejo allí de momento. Tampoco tiene pinta de que haga mucho frío aquí. A ver. Póntelo ahí. Aparezca. Bueno, ya de paso voy a mirar por aquí también. Johan Cene, hola, tío. ¿Qué pasa, tío? No te había visto, perdona. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Ya hemos evolucionado ya. Van a tener hambre estos y tal, y me van a dar por culo. Prefiero irme yo solo y mirar las cosas. Joder, tío. Ya tenemos la anaconda por ahí. No paséis. ¿What? Algo viene, algo viene. Ah, vale. Ahora. ¡Dios! Le he clavado el palo sin punta, cuidado, cuidado. Cuidado que me das un palo y te hago un pinchito. ¡No, no, 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 no! ¿Qué vas a hacer? Ah. No, cógelo, cómetelo, ya que lo tienes. Cómetelo. Dios, no tenía punta el palo, y se lo he clavado, Venga, vamos, 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 que este sitio no es para vosotros. Y me parece que estoy un poquito viejo también, me voy a cambiar por otro mono. Vamos, peña. A ver si encuentro un basalto. ¿Esto es basalto? A la anaconda ni la miréis, Venga, vamos para casa. Con razón me ponía que estaban fuera, o sea, ya te tienes como una base predefinida, o sea... Pensaba que habíamos salido en la nada. Nunca había evolucionado. Pensaba que estábamos ahí. What the fuck? Espérate, 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 espérate. No, 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 tira para atrás, tira para atrás. Tira por arriba. No me gusta mucho el sitio. A ver, agua ahí, pero allá abajo, ahí tengo mis monillos. A ver si me encuentro un basalto. Y me hago ya el cuchillo. Hay un jabalí muerto.
Ah, no, pero... No iba a salto. Venga, va, vamos. Vamos para allá. No tenemos agua allí, o sea que eso es una mierda. Voy a tener que ir. Tengo que ir a buscar un sitio. No podemos ir ahí sin agua. Venga, a ver. Un granito. A ver. Pasa alto, tío. Pasa alto aquí. Que no es que vaya alto, sino que se llama pasa alto, ¿vale? Yo por aportar información. Voy a intentar hacer el cuchillo. Aquí es mejor no pasarte del click. Nice. No, esta tírala. Vamos, cambiando de mano. Hostia, tío, que me cojas el puto palo, tío. ¿Me lo coges? ¿No te lo cambias? Venga. Está súper chetado. Esto del cuchillo con tres toques. Ya tengo palo, tío. Ya tengo pinchito, o sea. Vamos para allá. Me preocupa bastante lo del agua, ¿eh? Me preocupa bastante que... Vamos por el otro lado. Que no puedan beber. A ver, que si tenemos una charca, pues ya está. Con eso se soluciona, ¿no? Pero no tenemos refugio tampoco, o sea... Espero pasarme de boca chancla y que tengamos aquí agua. A ver, ¿esto es agua? Es que no tenemos, tío. Es que no tenemos. ¿Esto es agua? ¿Esto es un charco o no? ¿No? Sí. Aquí. Vamos a beber. No sé por qué tengo este culito tan pequeñito. Tengo sueño ya. Bueno, no pasa nada. Creo que ya no se me va a llenar más. ¿Y la cama dónde la tengo entonces? ¿Si está el campamento? Vale, me voy a hacer la cama. Qué montón de cosas. Rama seca. Cicada. Eso es lo que necesito. Otra rama seca. Espérate, ya, que tiene que haber. Igual tengo la cama, pero no la identifico. Voy a poner la cama aquí en medio. Me dieron un montón. ¿What? Cógete una piedra. He visto una piedra por aquí. ¡Cógete la puta piedra! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿O es que tienen frío? Pensaba que era un tigre y es que está tiritando, ¿no? Vale, venga, sigue con la cama. Ya empiezo a acojonarme por gilipolletos, ¿eh?
¿Aló? ¿Aló? Cuidado un montón. Cuidado un montón. ¡No, no! Rayadas al montón. Empieza a construir. Aquí hace frío, tío. O sea, este no es buen sitio. Es que no es buen sitio. Se me van a morir, ¿eh? Me preocupa eso, ¿eh? Espérate, no duerma. Terminar la expedición. Venga, cada uno. Ropa en fila. Ahí. Y me voy a coger a uno. Hostia, este está sangrando, tío. ¿Qué te ha hecho, tío? Me voy a cambiar por ti. Y ya de paso me curo. Vale. ¿Dónde he visto la planta? Está sangrando este, ¿eh? Necesitas una cosa, si la he visto antes, tío. Olé. Eso no sé lo que es, ¿no? Ahí, ahí. Más cosas por aprender. Igual es que he perdido, ¿eh? De las neuronas que he perdido o algo. Ahí sé que hay algo, pero no sé cómo coño subir. Zarzas esas no sé cómo. Pero necesito la planta esa, tío. Me estoy desangrando, tío, con esto. A ver si la vemos visualmente, porque en cuestión tendría que haber. Uf, como estoy chorreando, tío. No he escuchado. Vale. Métela, explica. Ya me lo cura. Algo es algo. Tengo un bueno fuera, ¿eh? Esto es para reforzar los huesos. Y tengo sueño. Ah, es que es prontito, tío. Venga, voy para la cama. Si me acuerdo dónde está. Aquí. Y voy a dormir. Y ya lo que sea, mañana voy a dormir un poco. Voy a dormir un poco que... Hay un mono con buena genética fuera del campamento. Mira, está aquí. Mi mujer ronca, sí, mira. Yo tengo la prueba. Sí. Vale. ¿Tú estás soltera? ¿Cierto? ¿Ahora con la broma? Vente conmigo.
otro monillo por ahí, creo. Vaya. Esto es el mejor chaleco que puedes tener, ¿eh? Dos monos, tío. Estamos en el día 26 del año 90. Voy a echarles un vistazo a ver si alguno está jodido. Hambre no tengo, ¿eh? ¿Es sed? Míralo, mira el monillo que quiere, ¿no? Fácil, fácil. Tengo llena la pelotilla primero. Y veo tres monos fuera, ¿eh? No sé si son de mi clan. Vale, creo que son de mi clan, pero hay uno que no. ¿Dónde está? Hay un mono. Vaya. Vamos a por esto, a ver qué coño está haciendo. Igual no es del clan y ya me va bien. Hostia, pobrecillo, ¿eh? Esto es nuevo, ¿eh? Que morado que voy a pillar, tío. Vaya sauco. Toma. No cojas más, tío. No cojas más. Mira que te pega. Bueno. Te quiero aquí. ¿Qué? Tienen frío, tengo que ir, es que tengo... Ya, voy a ir, ya. Y el monillo. Aquí. Espérate ahí. Igual es mi hijo, y me estoy llevando a otro, Esto es extraño, espérate. Píllatelo tú. Me he quedado preocupado. Venga. Vale. Voy a ir. Hay otro mono, tío. Vale, espera. Es que ese ruido no sé de qué es. Vamos a coger el mono. No quiero ni un puto mono. Bueno, pues ahora sí, me voy a ir. What the fuck? No, 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 no te vayas. Voy a ver un poquillo más. En busca de un sitio. Vamos, en busca de apartamento. Un apartamento por ahí que esté bien, con vistas a la playa. Venga, va.
Espero que no me sigan, Aunque hay un mono fuera, igualmente. No me están siguiendo, ¿verdad? ¿Soy yo o me está siguiendo la tía? Me está siguiendo tú, tío. ¿Por qué me sigues? Me está siguiendo. A ver, vente para acá. ¿Cómo te lo digo? ¿Vienes aquí? Bueno, esos son... Esos son pajaritos. Aquí no sé cómo subirme. A la palmera esta no sé cómo subirme. Yo me subo hasta aquí, pero ya no sube más. Yo creo que tendría que saltar. Porque ahí hay algo, ¿eh? Pero... Espérate. Ponte esto. No creo que sea esto lo que le cuelga, ¿no? Ah, puede ser que sí, 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 que es esto, tío. Qué tonto soy. Déjalo. Pues mira, nueva fruta. Un dátil. Estoy viendo bien. Cómetelo. ¿Está bueno? Ya verás que mola. Vamos a pillar. Cógete otro. Cómetelo. Vale. A ver si veo el mono que está por fuera de la base. No, venga, ya me... Voy para el lío, voy para... ¿What? Hay una cueva, vamos, vamos. Hay una cueva. Vale, no tiene agua. Voy a intentar cruzar. Granito. Esto no pinta muy bien, ¿eh? Hay mucha araña ahí. ¿La araña hace nada? Si las arañas harían algo, Dios, sí que hacen, sí que hacen, sí que hacen. Pica, pica, pica. ¿Cómo no lo van a hacer? ¿Cómo no lo van a hacer? ¿Qué preguntas tienes, tío? ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que tengo sueño? Ah, vale, que esto no lo conozco. No muy buen sitio este, con las arañas no puedo venir yo aquí. ¡Ah!
vehículo está aquí, pero como no vuela y haga más cosas. Está aquí, pero no, hasta que no lo haga todo. No, 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 no. Tengo que ir por acá, por cojones. No hay más. Pero es que no se me llena, tío. Estoy pillando cague, espérate. Vámonos, vámonos. Igual por arriba. Vamos. Va a ser por arriba, tío. No va a ser por aquí. No sé por qué tengo la dopamina tan baja, ¿eh? Está rayando un poco, tío. Venga, vamos. Que no te pique. Ya me meteré cuando esté mejor, pero no, este no es buen sitio, este no es buen sitio. Definitivamente este no es buen sitio. Venga, vamos a subir la dopamina. Yo creo que comiendo también se me sube antes. Tengo la dopamina tan baja, tío. No lo sé, no lo sé. Mi voz. Que la suba un poco, hostia, pues yo lo tengo. A ver. Es que estoy de lado, ¿sabes? Pero. A ver. La voy a subir. Al máximo. ¡Ue! Vale, yo creo que... Es que me pilla también un poco de lado y estaba hablando para mí mismo, ¿sabes? ¿Qué es el juego, verdad? ¿Qué es que es el juego? ¿Todavía lo tiene alto, tío? Si es que... A ver... Es que al cambiar de cascos... Lo voy a bajar por aquí, a ver el juego. A ver cómo lo... A ver cómo lo escuchas ahora. Se escucha bien el juego, lo que pasa... Yo también, lo escucho bien, lo que pasa que... Hay a veces que sí, que si lo tengo muy alto me tapa la voz el juego, ¿sabes? Pero gracias, tío, Johan. Johan, que estoy perdido aquí, tío. Estoy perdidísimo. A ver. Tengo que comer algo. Venga, vamos a comer.
A ver si me sube la mierda dopamina. Me quiero ir a... Quiero ir. Empezar ya... A explorar. Porque este sitio no es nada bueno. Ahora me sube. Comiéndome sube más que si exploro, tío. De nada, tío, hombre. Gracias a ti, que me lo dices, tío. Que te pasa a ti, le puedo pasar a más gente, ¿sabes? Esto... Esto hay que dormir. Hay que dormir, son las 10. Venga, duermo y me piro. Esta vez sí, tío. O sea, lo he dicho antes, pero no me he pirado. What the fuck. Vente para acá, cabrón. ¿Qué viene? ¿De comerse alguno? ¿Qué se va? What? Ahí tengo un monillo, ten cuidado. Este es el monillo, ¿verdad? ¿Qué le pasa al monillo? El monillo, yo creo, el monillo este es el que está fuera, yo creo. Vamos para allá. Míralo. ¿Qué haces aquí, tío? Espera aquí. ¿O me está siguiendo, tío? A ver. Sí. Vamos para la base y vamos a dormir. Hostia, tío, ha aparecido ahí el tigre este. Sí, vamos ya, que me estoy sobando y todo, ¿sabes? Vente. Vente para acá. Es muy chiquitillo para estar por ahí fuera. Esta tiene dos. Espérate aquí. Vale, cógetelo tú, tío, que no me fío. Y ahora sí, vamos a dormir. Vamos a dormir y a ver si puedo ya irme de exploración. Voy a mirar lo de las neuronas. Orientación. Nueva habilidad aprendida, orientación. Permite recordar la posición de una ubicación. Vale. Memoria olfativa. Nice. Nueva habilidad aprendida. Desarrollo... Propioceptivo. He aumentado la probabilidad de dar golpes mortales. Fuerza liberada. Los golpes certeros se infligen más daño. Eso sí, tío. Ese es muy bueno. Vale. No sé por qué tiene el zoom tan... ¿Cuántos refuerzos tengo, tío? Tengo 6. Espérate. Y no tengo nada para reforzar, O sea, vale. Tengo 6. Vale. O sea, tengo 2, 3 cosas por aprender. 4, 5, 6, 7. Protección del grupo. Dilatación de la percepción del tiempo. Distorsión temporal. Una vez conectado, la tolerancia a sufrir ataques sucesivos aumenta. Vale. Ah, vale. Que tengo, pero no las he aprendido. Pues mira. Ah, no me llega para aprender, pero qué coño. Ah, esta sí. Instinto de huida.
Denudar. Una vez conectado, aumentará el índice de éxito de una modificación. Esta sí. Venga. Voy a gastar toda la energía con una. Vale, pero ya tengo una. Vale, tengo una, tengo una. Vamos a dormir. Vamos a dormir y a la que vaya haciendo cosas. Lo iba a reventar, tío. Y crías tengo todavía las 6. He evolucionado. Ahora voy a mirar a ver si puedo tener más. Porque somos 10. Ahora tendré más crías, eso sí. Porque veo que son 2. Yo tengo 2, ¿vale? Esta tiene 2. Que las que me salen son las de este, 2. Hay otro con 1. Pero igualmente vamos a inspeccionar al grupo. Sin pareja, Vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas bien. Pero igual, sin pareja, pero es anciana, ¿no? ¿O qué? Bueno. Espera, 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 espera. No tiene pareja. Pero son ancianas, vale, pues los ancianos. Hostia, ¿lo dejo los niños que ya lo lleve los ancianos? Vale, venga, sí. Hostia, ¿qué te pasa a ti? Oh, eres tú el que has recibido, ¿verdad? Eres tú el que se has pillado. Tú has pillado. Sabía yo que el tigre ese había hecho algo, el cabrón. ¿Dónde están las plantas? Posible que se la han comido toda lo... Ahora te curo, ahora te curo, ahora te curo. Vale, eso es algo nuevo también. Ahora lo ve. Primero curarte. Eso es nuevo también, nice. Pero ¿dónde está, tío? ¿Dónde están las puntas plantas cuando se las necesita, tío? What the fuck. Espérate. Se me va a morir, eh. Como no encuentro una planta de estas. No encuentre la planta, este está muerto, eh. Vamos a intentar comer primero, a ver si me da un poquito de energía y me puedo mover más deprisa, porque voy... Come, tío. Vale. Era buscar una planta, tío. Vente para acá. What the fuck? No, tío. No, 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 no. ¿Hay una piedra por ahí? ¡Dame una piedra! ¡Dame algo, coño! ¡No, no, 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 no! ¡Pero dame una piedra, tío! No es posible. Tendría que cambiar por alguno, tío, de esto. ¡Dame una piedra! Se lo va a comer, se lo va a comer. Vamos. Ahí te lo has llevado. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido ahora, Pinchito. Dios, tú también estás hecho polvo, tío. Sígueme. Vamos a buscar algo. Hijo puta, hasta que no lo mate, no.
Pero es que necesitamos... A ver, no hay una piedra, tío, por aquí, por el suelo, tío. Estamos en busca de la planta esa para ponérnosla. Bueno, los árboles también hay, ¿eh? Pero prefiero primero abajo, tío. Esta... Podemos comer, pero no nos va a curar. Nos refuerza y todo, pero no cura esto. Pero bueno, que coma el otro. Que no sé cómo está de vida. ¿Y dónde está la puta planta, tío? ¿Es posible que no hay? Tío. Nos vamos a morir. No la veo, ¿eh? El olfato, tío. Eso no me suena a nada. Sí, nos vamos a morir, tío. Las putas plantas, tío. Pues vamos para arriba. Ah. Es que no tengo. No tengo energía para subirme al árbol. Me voy a caer. Iría corriendo y todo, pero es que la agotaría. A ver. Aquí. Gente, colega. Deja el palo. Uf. Es que se lo han comido antes los demás. Venga, póntela tú. Ya. Póntela, pero ya. Vale. Vamos. A ver, toca a ti. Uf. Tú tienes que estar por la... Por la gente esta. Ah, come, que va a comer. El otro comerá un poquito también. ¿O no? Sí. ¿Me sigues tú o no me sigues? ¿Ves? Es que quiero empezar la expedición, pero siempre hay algo que te retrasa, tío. Ahora con estos dos, venga, el día echado. Me he dejado el palo. Bueno, ahora cojo otro. Frío van a tener. O sea, eso está clarísimo. ¿Me está siguiendo el otro? Venga para casa. Ya me cojo al mío, tío. No sé dónde está. Bueno, bebe primero. Bebe. ¿No te hace falta? ¿Dónde está el mío? Cómete esto que está en eso. Está bueno, está bueno, venga y que... Uf, está hecho polvo este, está hecho polvísimo. Ahora no, ahora a ver si me encuentro yo el que tenía antes, ¿eh? Tú no tienes nada. Tú tienes uno. Bueno, es igual, me cambio por ti. Tendría que hacer lo de las crías, también me lo has dicho. Y si somos 10.
Tengo 6 crías, ahí, bueno, pero tengo ancianos. Macho, tiene pareja. Vale, tengo aquí mi palo y tal. Es que voy a dormir y ya salgo por la mañana. Se pospone la excursión, tío. A lo tonto llevo 3 días queriéndome salir fuera, ¿eh? Es más, no, no me voy a ir fuera. Ahora son las 5. Estoy hecho polvo, ya lo sé. He comido nada, dormir, he dormido un cojón. Vale, va. Vamos a beber. Que me va la gente, me lleno el circulito y voy a matar al tigre este porque me va a dar por culo. Lo estoy viendo yo venir. Tengo uno fuera de la base, no sé por qué. Con 2 crías. Está sediento, tío, sediento. Ya. Yeah. Vale, ahora a comer. Vamos a comer. Vamos, peña, a comer. Hostia, que habían cosas nuevas. Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde era? ¿Dónde lo he visto? ¿Lo ves? Ah, lo de las abejas, tío. Pero es que esto no puedo. De momento no lo voy a tratar. Vamos a comer. Vamos a comer. Dátiles. Que meto la mano, fíjate otro. Venga. Venga, a comer ahí. Variedad, variedad. Hay que tener variedad, venga, otro de estos. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Suéltalo, suéltalo! ¿Veis? Es que ya está dando por culo, tío. Dame algo, dame algo, dame una piedra. Una rama, una piedra, algo. ¡Coño! Ahí. Ahí lo tengo, ¿lo ves? Si es que no va a parar hasta que lo mate. Lo estoy trayendo aquí, ¿eh? Estoy haciendo. Venga, ven. Venga, ven, guapo. Ahí. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado esa? ¿Te ha gustado? ¿Ya me has jodido a alguien más? El cuchillo. Quédate el cuchillo. ¿Puedes pillar el cuchillo? Ah, no, que lo tengo aquí. Ahí. El cuchillo está cheteadísimo. O sea, 3 toques. Ya estamos. Y ahora voy a buscarlo. Ah, bueno, vamos a probar esto. Pero yo creo que lo he probado antes, ¿no? Ah, ordenar imitación. No, todavía no. Toma. Come más. Te las van a quitar. Es que ya me han quitado, tío, pero es con la gula, tío.
Escuchar. ¿Por ahí andas? No. No. What the fuck? ¿Qué hace el niño este solo, tío? ¿Qué hace el bonillo solo aquí? ¿Dónde está? Aquí. Vale. Hay que buscarlo, tío. Si no, me va a estar agobiando. Si no, me va a agobiar todo el rato. Vamos a protegernos contra el frío y los huesos. Yo lo veo como lo otro, mira que he evolucionado, pero lo veo exactamente la cara como el otro, No le veo. No veo la evolución del mono. Examina y huele. Vamos a oler. Vamos a ver. Eso es el mono este. Por allá. Ay, hay un mono, tío, ahí colgado, tío. Es que la gente. Después no me extraña que os maten, tío. Si es que sois tontísimos. Ahí está la cueva, eh. Aquí hay una cueva, cuidado. Esta es la que hay donde. Puto mono que está afuera, tío. Vente para adentro. En busca de. Bueno. Ya lo. Peña. Me estáis siguiendo todos, tío. No. Venid para acá. Voy al trote, ¿eh? What the fuck? Venid para acá. No sé, algo le he tenido que dar. Termina la expedición. ¿Vale? Quedáis aquí. Dejadme matar a la boa esta tranquilamente. Corre. No me puedo poner de pie. Pero a ver. Corre. Está por allá, creo. Pues vamos a ir. Voy a limpiar un poquito por aquí. No, yo no me puedo ir de expedición así. Porque así. Lo estoy viendo venir. ¿En serio, tío? ¿Me estás diciendo que tienes sueño? Ha hecho la siesta, tío. Mira, acabamos de inventar la siesta. Un poquillo, tío. Un poquillo. Vale. No más, ¿eh?
Ahora ya me he rayado. Ahora no sé si estaba la anaconda por aquí. He visto un sitio muy cerca, tío. Ahí arriba. Voy a marcar y voy a ir para allí. Porque estoy dando vueltas en círculo. Por aquí. Y al tigre ya lo veré. Ya lo veré, tío, porque... Vete tú a saber dónde está. ¿Dónde está lo que he marcado? Ay, tío. ¿Qué es esto, tío? Aquí me estoy durmiendo otra vez, tío. Pero ¿cómo puede ser eso? Corre, tío. Son las 5 solo. Ya va. Ahora. Hostia, Gran Lago, pues... ¿Dónde está el lago? Es que quería correr mucho. Me estoy viendo que quería correr mucho y tal, como la otra vez. Y tengo que empezar otra vez de nuevo, como a ver las cosas de aquí cerca. El lago igual es de agua estancada. Que tampoco... Bueno, uno descubierto. Vamos al otro que está marcado también, creo. Esta es mi puñetera base. A ver, deja las cosas aquí. Vamos a beber. Y voy a mirar lo del panel, eso, ¿eh? Me van a picar. Me van a picar. Me van a picar. No quiero... Vamos a ver el panel. Vamos a mirar. ¿Ya? La colmena. Pero no la podría coger, ¿no? No me da la opción de cogerla. Vale. Aquí. Mientras que no tenga nadie que me siga, vale, tío. Y ahora voy a ir a otro lado. ¿A cuál? ¿Cuál está más cerca? ¿Este o este? Este, tío. Vamos para allí. Y ya dormiré en el camino. Es que no quiero... Si me da otra vez lo de dormir... Me va a venir el tigre, lo sé, pero...
Es que si no, no salgo. Es que si no, no voy a salir de ahí. Yo me asomo por aquí a ver si viese a la anaconda, pero no la veo, ¿eh? Está allá. Estoy durmiendo. No pasa nada. Pues venga, duerme, tío. Estoy escuchando. Duerme, tío, duerme. A ver. No sé qué pasa, que estoy durmiendo más que... Estoy durmiendo un montón. Ah, ya se la han cargado, tío. Me caun... Lo sabía, tío. Sabía. Espero que sea anciano o que haya muerto viejo. No me puedo ir tranquilo. No me puedo ir tranquilo con vosotros. ¿Quién ha muerto? Bueno, vamos a ver si hay otro herido por aquí. Tú no. ¿Quién ha muerto? ¿De qué? ¿De qué? Igual de viejo, ¿eh? Porque este ya pinta canas. Vale. ¿A mirar el palo? No, tío. Vale. Es que no me voy a ir tranquilo hasta que no lo mate, la verdad, ¿eh? Sí, yo tampoco lo entiendo. Mira, está el mono este diciendo, pero, a ver, amor de Dios. ¿Por qué me seguís vosotros? Que sois cansinos, tío. Sois cansinos. Sé que es por mí, ¿eh? Algo le estoy dando. Le estoy dando algo que estoy haciendo que me sigan. Pues si no me vengo a la cama y cancelo la misión esa. A ver. Vale. Quedaros aquí ya, una puta vez. Voy a poner aquí este. Venga. Vamos allá. Hombre, esto podría comer. Lo voy a poner malo. No, ya no me lo voy a comer de momento.
Vale, aquí hay algo. Vale, esto es desconocido. Una pena, ¿eh? Porque está aquí la mierda esta, ¿eh? Huele, tío, huele. Lo que sea, tío. Es que no hay powler aquí, tío. En serio, tío. Está aquí el circulito. Tira por el otro lado. Ahora por aquí. Vamos por aquí. Un poco más. Vale, ahora sí. Tampoco puedo oler, tío. No comprendido, vale. ¿Y ahora dónde está el...? Está por aquí. Está aquí, ¿no? What the fuck? Se me ha desaparecido. Vaya. Mira los 100 que me voy a pegar, ¿eh? Dios, ahí te la has llevado. Eso por meterte conmigo, cabrón. Ya tengo comida, encima te voy a comer. Está círculo ahí, en medio del agua. Tengo que ir para allá, tío.
Hay un cerdito por aquí, ¿eh? Ahí hay un jabalí o algo, ¿eh? Esto es agua estancada, ¿eh? ¿Cómo coño voy para allá, tío? Ya verás que ahora me vendrá un cocodrilo, ¿eh? Lo estoy viendo venir. Hacer el miedo. Vale, corre, corre. Ah, un hipopótamo, qué chulos, tío. No los había visto, ¿eh? No los había visto, los hipopótamos. Míralo. Hostia. Cansa, tío. Come. Sería una rama o algo. Queda. Cógete una, que le vamos a pegar un pedrazo a este. Dios. ¿Te ha quedado claro o no? ¿Te ha quedado claro o no, tío? Venga, vamos. A ver si encuentro un palo. Yo, mientras que los de mi clan mueran de viejo, que parecía que habían muerto de viejos. Oh. Escucho los pasos tope de fuerte, ¿eh? ¿Deja esto? Cógete la rama. Hipopótamo, ¿eh? Los voy a tener que descubrir. No creo que los vaya a matar, la verdad. Vale. What the fuck? Mira cómo se va. No te vayas. Ah, no, sí, vete. ¿Te llevas pedrazo, tío? ¿Se me ha caído la piedra? Sí, la veo en el suelo. Cógelo. ¿Dónde estás? Vale, es igual. Necesito una rama. Explorando los alrededores. No voy a poder explorar mucho ni irme a hacer una hasta que no vea los alrededores. Y a ver si me encuentro de casualidad algún sitio que esté mejor para poner la base. Porque no quiero que se me mueran ahí. Tómetelo. Ah, había marcado aquello. Voy a donde he marcado. Y lo que me salga en el camino, pues... Come.
eso no llena mucho, creo. Está muy grande, pero... Además, está allí lo que he marcado también. Joder, se estoy hambriendo, tío. No, 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 vale, 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 intoxicación. Lo sabía. ¿Tengo dos sitios marcados? Sí. Vamos a que. Suéltalo. Cógete, cógete esto ya. A ver si me da tiempo. Dios, he fallado, he fallado. Bueno, no pasa nada. ¡No! Vale. Viene otra vez. Yo todo drogado. Me voy a matar a uno de estos, todo drogado, ¿sabes? Casi, pero tío, si me pillas aquí con un arbolillo, ve las veces que quieras, ¿sabes? Venga, si quieres venir otra vez, mira, voy a ir a por él. Me has tocado los huevos. No, tengo miedo ahí. Tengo miedo, vale. Bueno, me voy a tener que meter, la verdad. Debo meter, espero que no me ataque ahora. Eso sería caer muy bajo, ¿eh? Venga. Huele. Oye. De ahí no hay nada. Oler. Huele. Nada más para oler por aquí, ¿o qué? Esto, tío. Pero huéleme algo. No. Algo me he saltado que no. Que el circulito no. Está por aquí, pero quiero leer algo. Puedo ver algo también, ¿eh? Es que también estoy un poco. No me acordaba que esto también funciona, creo. Sí. Estaba solo oliendo y escuchando.
Torno comprendido. ¿Y qué? ¿Dónde va la esporas? Para allá. Ahí va. El capítulo de hoy está siendo durito, ¿eh? No solo... Es que también tengo... No me he puesto ventilador, me tenía que haber puesto ventilador. Estoy sudando como... Espérate. Está bajando la dopamina. Mierda. Mira, ahí está el tigre. Estaba más lejos. Venga, va. Y vamos a por el tigretón. Y ya se me ha ido hasta el morado. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, cabrón? Ya te he fichado. Ya te he fichado. De esta no te salvas. Bueno, no tengo... A ver, Estoy yendo yo muy valiente, No tengo yo mucha energía, Si lo pillaba ese durmiendo así por la espalda. Dios, qué pena. Ah, sí, que me lo cargo, tío, que me lo cargo. Soy puto Rambo, tío, aquí. Dale ahí, fuera. ¡Mátalo! Nice. Y ahora, deja esto, que vamos a dormir, que son las 12. Venga, ven. Aquí, al lado del cadáver. Espero que mañana no esté descompuesto. Vale. Vamos a cortar antes de que vengan esos. Come. Me voy a poner por ahí otra vez, lo sé. Ah, no. Pierdo lo de estamos. Venga, no pasa nada. Tengo que beber ahora, Bueno, suéltalo. No. Uf. Cuando se pone para tirar la piedra, me acojona, porque es el cuchillo. Vale. ¿Dónde había marcado? Que pueda beber, tendré que beber. ¿Escucho agua? Dime que es agua. Está allí, pero... Tengo que nadar, tío, en serio.
No puedo rodear. Es que aquí hay hipopótamos y esas cosillas, ¿eh? Voy a tener que dar la vuelta, ¿eh? Vamos a dar la vuelta. Voy a dejar esto aquí. Voy a dejar esto aquí. Vamos a beber. Sé que hay algo. Me cago en la puta. Y se me pone donde la... ¡Corre! Se me ha puesto donde mi... mi herramienta, ¿eh? Vale. No me ha atacado, ¿eh? Es que tengo que rodear para ver aquello de allí. Si no, es que me va a reventar. Me lo estoy viendo yo. Estoy muerto sed. Pero muerto, muerto sed. Vale. Coge la piedra. No sé por qué se me está yendo la dopamina. Pero voy a rodear por allá. Es que allí tengo otro, tío. Es que estoy un poco hecho un lío, ¿eh? Tengo dos marcas. Me voy a desmarcar aquella. A la que tengo marcada. Como me está rayando. Voy para un sitio, no, voy para el otro. Me estoy viendo los triangulitos. Come aquí, come algo, ¿qué hay? Aquí arriba. Palmera esta. Aquí. Me subo la dopamina. Venga, va. Cuesta, cada vez cuesta más, aunque hemos evolucionado y parece que se ha complicado un poco más la cosa, Suéltalo. Suéltalo el palo. Ya vamos. Podría poner de pie, ¿eh? Descubriendo el sitio nuevo. Esto sí que me gusta. Igual me hago una cama allí, donde vaya ahora. ¿Lo suyo? ¿Los...? ¿What? No, pero sí voy a poder, creo. Lo suyo sería que hubiese un laguito, hubiese... para poner ahí a la gente. Entonces sí que me los traía para acá. A ver por aquí. Que creo que tengo energía para subir. Descansa. Y come de esto. Ahí, ahí, ahí. Pero no cojas más, tío. Coge palo. Vamos para arriba ya. Si lo encuentro. Si creo que el sitio es decente, me cogeré a los míos y los traeremos para acá, ¿eh? Más que nada porque quiero que los que mueran mueran en el otro sitio.
¿Recuperas? Venga, va. Venga por aquí. Vale. Las ramas. Nice. No pinta mal, ¿eh? La verdad es que tiene unas pistas muy guapas, ¿eh? Más que los gráficos, ¿eh? Por aquí algo. Ya me lo veía yo venir. No he comprendido, vale. ¿A dónde tengo que ir? ¿Y esto? ¿Que no es esto? ¿No es esto? Ah, no. Vaya, al fondo. Vale. Kunadex, tío. Hola, ¿qué tal, tío? ¿Cómo va? ¿Cómo va, tío? ¿Has pillado aquí que estoy concentrado, no? Lo siguiente. Comprendiendo el entorno estoy, tío. ¿Tú cómo estás, tío? Espero que estés mejor que mi monillo. Ahí está. Zona seca del bosque, ¿eh? Cuidado. Bueno, seco. Como bien marcaba esto, seco. Hay un puto...
Vamos a ver. Tengo el campamento. ¿Dónde coño lo tengo? Espera, va a ver. Vamos a ir a este lado. Ya que estamos. Pero tengo eso, lo de... Tendría que cambiar de generación, tío. Es una parte nueva. Quiero encontrar como una oasis o algo para traerme a los míos. No pinta mal. Igual aquí es donde estábamos antes, espérate, ¿eh? ¡Ay! Este sitio me suena, ¿eh? Vamos a ver. Entrada aislada de las cuevas. Pues yo creo que sí, ¿eh? Si hay cuevas, nice. ¡Ostras! Espérate, tío. ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuánto bicho? ¿Cuánto bicho? Voy a tener que cargar ahora. Dios, que me ha dado, tío. No me he acordado. Ahora. Cámbiate de mano. Se me ha caído hasta la piedra. Cógete el palo, el que sea. ¿Se ha ido? Viene, ¿no? Creo. Espera, a ver si me da tiempo. Cámbiatelo. Vente para acá. Bicho, bicho. Ahí te la has llevado. Ahora va y lo casca. Vale. Por si acaso. Voy a buscar el otro palo. ¿Dónde está? Se me ha caído el palo y la piedra. Ah, vale, vale. Aquí sería el palo. Cógelo. Es que viene otra vez. Que hay dos. Dios. Ahí te la ha llevado. Vente, vente. Si tengo ahora el afilado. A ver si encuentro la piedra. Está por aquí. Bueno, la piedra, mi cuchillo. Venga, que viene otra vez. Qué gana de dejar ahora a este. Venga, ve. Muerto que estás ahí. ¡Muertísimo! Nice, nice. Que ya me veo que van a venir, tío. Venga, va. Toma, pedra. Toda la cara. ¿What? Espérate que ese bicho... Están pesados, ¿eh? Es que aquí hay un montón. Vamos a por el bicho este. Mira. No
No sé qué matar primero. Vamos a matar. Vamos a intentar matar a este primero. Dios. ¿A la primera te voy a matar? No me jodas. A la primera que me meto con él lo mato, tío. Hombre, los 100 pies estos, tío. A mí me sale. Eso es lo que me acojona a mí, lo de 100 pies estos. Vamos a aprender algo nuevo. Vale, vamos a hacer otro palito. Que los jabalís estos. Jabalís estos. Voy a hacer aquí una matanza. Ahí te lo has llevado. Ellos mismos, tío. Hasta que se le acabe esto las ramas. La verdad es que es tarde, ¿eh? Tendría que dormir. ¿No? No, bueno. Estos no van a parar de venir. Ahí te lo he llevado. Me voy a quedar sin palos ya, eh. Ahí vienen. Estoy escuchando, tío. ¿Dónde? Por aquí. Ven, ven, guapo, ven. ¿Te quieres llevar otro? Ahí estás. Te lo he dicho, te lo he dicho. Hay un montón, hay un montón. No puedo yo matar tantos. Es una pasada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con mi piedra? ¿Qué ha pasado? ¿Otra piedra? Ah, está allá. Ay, mira, sin afilar ya, tío. Ahí te lo llevas. Me da lo mismo, afilarlo que no. Aquí hay un montón, aquí hay un montón. Ya a esto ya no le quedan ramas. Está jodido el sitio esto, ¿eh? Está demasiado, demasiado. No me puedo tirar aquí toda la noche, ¿eh? Inspeccionar aquí a ver dónde hay más rama. Igual voy. Vamos a ir para acá. Que este sitio no me hace mucha gracia, la verdad. Vamos a coger un coco. Mierda mano. Hay un montón, hay un montón.
Hay un montón. No me van a dejar. A ver si me dejan. No sé si la he examinado antes, ¿eh? Yo creo que sí. Cambiar de mano. Vamos a comer una de estas. Que nos va a entrar aquí unas cagaderas. Que te flipas. Hombre, no me baja eso de momento, ¿eh? Igual no es malo de comer esto, creo. Dolor de barriga, sí. Bueno, no pasa nada. Cogemos otro coco y ya está. No, pues vamos. Vamos a ir para el otro lado, ¿eh? Este sitio no me gusta, ¿eh? Mira si he matado aquí bichos. Mío, ¿eh? No sé cómo no me ha puesto que tengo sueño. Hostia puta, tío. Aquí. Uf. Espero que valga la pena, ¿eh? El sitio este. Hay muchos bichos. Esto va a ser. Va a ser la hostia cuando venga con el grupo. Ahora me estoy durmiendo. Ahora te espero. ¿Estás durmiendo? Pues ahora te espero. A ver. Ah, pero ya lo tengo lleno esto, ¿eh? Esto lo tengo como lleno, ¿no? Mira aquí. What the fuck? Uf. No lo entiendo. ¿O será ese el principio? Es que no lo sé porque me salen a veces las esferas. Tírate.
digo yo. Al final me mato. Venga, sí, tío. Vas a dormir por acá porque me estás cansando. No, espera. Aquí vas a dormir. Aquí abajo vas a dormir. Me suena este sitio del capítulo anterior, ¿eh? Sí. Creo que sí. Me suena aquí. ¿Dónde tengo que ir? Para allá. ¿Para qué coño te subes si hay que ir para allá? Creo que puedo llegar y todo sin mirar, ¿eh? Venga, aquí. He ampliado el territorio de mi clan. Nice. Creo que sí, que este es donde estábamos, ¿eh? Hemos hecho como un paso para atrás o un paso muy grande para atrás. Me suena este sitio. Me suena este sitio, me suena bastante. Gran Lago. Pues nos vamos a ir donde la otra vez, donde la última vez. O sea, me los traigo aquí. En este capítulo no va a ser, pero me los traeré aquí. En este capítulo lo que va a ser es encontrar el sitio donde estábamos. Que yo creo que es por la cueva esta o era aquí. Ah, come, tío. Si es el sitio ese, allí tiene que haber una... Tiene que estar el lago allí. Bueno, el lago, la charca. Que no me suena, ¿eh? Igual es, pero no me suena. No, no. Estoy cerca, pero aquí no es, ¿eh? Un bicho, tío. ¡Oh! Otro que me cargo a la primera. Estos son fáciles de matar. Pero ahora me he quedado sin... Por aquí... Pero este no es, ¿eh? Este sitio no es. Aquí ya ven... No, ya que está. Este sitio no es. Pero ya que estamos, vamos a verlo. ¿Sí paro? No, 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 no. La verdad es que me voy a morir. Me voy a morir. Va a ser ridículo morir. Ah, no. Uf. Me cuesta, ¿no? Es que venir con la energía a tope.
ver si puedo comer algo por aquí, porque... Coño, vamos. Sitio más raro. Cuevas largas, ¿eh? A ver si salgo por otro lado. Uf, ¿qué pasa aquí, tío? Es que no voy a llegar allá. ¿Esto qué? Soy Diana, tío. Parece que estoy haciendo el tonto, ¿eh? Mientras me pongo las piedras y pueda descansar. Piedra, otra piedra, ¿qué va a ser? ¿Un melón? Piedra preciosa, tagaza azul. ¿Me la llevo o qué? Lo voy a llevar. A ver si en el mercado negro la puedo vender o algo. Ahí está. No sé si... yo creo que voy a dormir por aquí, ¿eh? No sé si bebo de aquí algo, si va a estar bien o mal. No pinta bien el agua, ¿eh? Súbete, súbete. Deja las cosas aquí. A ver. A beber, tío, pues lo tengo muerto de sed. Pero tampoco veo que... A ver, esto no tenía salida, ¿eh? Ha sido una un poco tontería venir hasta aquí por una ágata. Pero bueno, supongo que... Las cosas cuando son la primera vez hay que descubrirlas todas. O sea, normal. Pero yo quería dormir. Me quería hacer una cama. Me voy a hacer una cama. Me voy a mirar lo de los... Lo de los genes. Porque estoy haciendo cosas y tengo la pelotilla esa, el marcador lleno. Y creo que lo estoy malgastando, porque lo suyo es que lo tengas lleno, que lo vacíes y lo vuelvas a llenar. Pero si lo tienes todo el rato lleno, este cacho es muy largo, ¿eh? Me estoy gastando la vida ahora, ¿eh? Vamos. Venga. Este ya lo había matado, ¿no? Sí.
No es mal sitio tampoco, porque hay... No es mal sitio, ¿eh? No hay comida, eso sí. Pero no es mal sitio. No sé dónde coño estoy, la verdad, ¿eh? Creo que va a ser... Espera. Voy a hacer eso que he dicho antes. Voy a dejar esto aquí. Vamos a hacernos la cama. Vale. Vamos a ver la evolución, porque es que tengo un montón de cosas, ¿no veis, tío? La puta, tío. A ver. Tengo 6 refuerzos. Tengo que hacer más cosas acá. Esto, aprender. Imitación. Que imiten, sí. Me parece interesante. Y este sería un refuerzo. Y creo que de antes tenía otro. O sea que son 2. 4 más. 4 más y cambiaremos la generación. Pero antes de cambiar la generación... A los posibles miembros del clan te imiten en acción cuando han cambiado de mano. Vale. 4 más. Mira, aquí hay una orientación, ¿eh? Cuidado. Neurona madura. Velocidad de análisis. Espérate. ¿Esto qué es? Reconocimiento de formas. Cerca del objetivo. Esta no está mal, ¿eh? Vamos a reforzar esto también. O sea, vamos a hacer esta. Que yo creo que serían 3. Puedes identificar automáticamente todos los recursos del mismo tipo cerca... Ah, vale. Del mismo tipo. Esa me va a quitar. Vale, mira, pues para reforzar, aquí tenemos 1, 2, 3. Me haría falta... ¿Esto qué es? Velocidad, análisis, aprender. Sí, le estoy dando a... Ah. Velocidad de análisis. Esta está madura. Crecimiento neural. Inicial. Identificación de olores. De un sonido. No está mal. Esta está madura también. A ver. Controlar la fuerza. Vale, esta sí. 3. Con esta serían 4. Denudar. Una vez conectado, aumentará el índice de éxito con unas modificaciones hechas sin herramientas. Venga, sí. 5. A ver si tengo energía, no me lo he mirado. Sí.
5. Y la sexta. Sentido kinestésico. Una vez conectado, aprender. No lo sé. Instinto de huida. Estas las tengo de antes. Distorsión temporal. Pues me voy a conectar esta también primero. No la puedo aprender. Esta la puedo aprender, pero esta no la puedo aprender. Bueno, esta. Y esta sería las 6. Vale. Pues sería las 6 más o menos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Ya escucho a alguien ahí trotando. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí ya. Este capítulo, ahora le voy a dar otra vez. Voy a seguir, pero voy a hacer un descanso de 15 minutos o 10 minutos. Y continuamos. Continuamos porque está muy interesante. Así que nos vemos en el siguiente y muchas gracias a todos los nuevos, a todos los que van viniendo, me van saludando, quieras o no, no me encuentro solo. Aunque estoy inmerso en el juego, la verdad. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.